tal, amigos de Bejarano Boxing Team? Bienvenidos a nuestro lunes de saludos y notificaciones de lo que tendremos en la semana. He acumulado de los comentarios, quienes me han pedido saludos y algunos comentarios que son notables, que quiero darles yo motivación para que sigan adelante con respecto a lo que me han escrito, y agradezco todos los comentarios, todos son muy importantes. Muchas gracias por darse el tiempo de escribir, pero bueno, aquí está lo que cabe resaltar para esta semana. Tenemos a Arturo Hernández, que le mandamos un saludo desde aquí de la GAM en la Ciudad de México. Ya desde principios de la semana pasada nos pidió su saludo. Tenemos también a Roberto Coberta de Buenos Aires, Argentina, que también está practicando ahí boxeo. Tenemos a Semiliano 96, también te mandamos un fuerte abrazo por ahí. Ha hecho algunos comentarios también muy agradables. Eduardo Heredia, de 42 años, hasta Culiacán, Sinaloa. Mi hermano, también un abrazo, muchas gracias por estar aquí. Esta otra cuenta de Trolls MX es nuestro amigo Charlie, quien es originario de aquí, de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tiene 30 años y actualmente radica en el estado de Nueva York, en la Unión Americana. Un abrazo también hasta allá, mi hermano. Salvador Pérez, hasta Chicago, Illinois, también nos ha hecho muy buenos comentarios. Gracias, un saludo, un abrazo. Tenemos también a Venancio Shark, de Perú, 48 años, y también está dándole duro a la activación física con nuestros videos. Gracias, mi hermano. Tenemos a Leobox Altamirano, es Leonardo, y tiene 29 años, boxeador amateur en Argentina también. Un abrazo, mi hermano, hasta allá. Gracias por estar aquí. Tenemos a Jair Mecinas, de 18 años, de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Lleva 3 semanas entrenando en casa con las rutinas que tenemos en nuestra escuela de boxeo en línea. También un abrazo. Por ahí Alexandra Sánchez nos pidió un saludo para toda la unidad deportiva o ciudad deportiva, no sé cómo les llamen, hasta Huamantla, Tlaxcala. Un abrazo para este bello estado aquí de la República Mexicana también. Tenemos a Ismael Besaía, de 16 años, hasta Alicante, España. Madre patria, le mandamos también un saludo, un abrazo. Gracias por estar aquí. Tenemos a Jonathan Mendoza, de Zacatecas. Lleva 4 semanas entrenando desde casa también con nuestras rutinas y se ha sentido muy bien. Un abrazo también. Carlos Manuel Betancourt, él es de Acapulco. Le mandamos un abrazo también. Por ahí se me escapó de tu comentario tu edad, creo que sí me la pones. Pero él lleva desde el 1 de enero de este 2017 entrenando en casa con nuestras rutinas también, y manifiesta que se ha sentido de maravilla también. Mi hermano, un abrazo, a seguirle, no bajes el ritmo. Euclesa 2, así es la cuenta y no me puso nombre, también le mando un abrazo hasta Costa Rica. Y a Gabriel Salas, quien se ha inspirado en nuestros videos para dedicarse al boxeo, apenas se ha metido a la escuela municipal de boxeo allá en Costa Rica también. Un fuerte abrazo, un saludo para todos, gracias por estar aquí. A nuestros suscriptores desde que empezamos esta aventura en febrero del 2015, y a los que se han suscrito hasta este momento, muchas gracias por estar aquí. Y te comparto ya notificaciones. El sábado arrancamos, el sábado pasado, 4 de marzo, arrancamos con el torneo Knockout contra las Adicciones en su tercera edición. Es el tercer año que se hace este torneo, auspiciado por el Club de Boxeo Oficial en Gustavo Amadero. Esta primera semana fueron peleas de ajuste. Vamos a ver cómo acomodar a los muchachos, a los que sí de verdad son novatos, a los que son clasificados, ir acomodando las gráficas. La siguiente semana, que es el sábado 11, también tendremos peleas de ajuste. Y el siguiente sábado, que es 18, ya iniciamos con las eliminatorias. El 25, eliminatorias, cuarto de semifinal, semifinal. Y el sábado 1 y sábado 2 de abril serán las finales.
Tenemos también la información de que hasta este jueves 9 de marzo cerraremos las inscripciones de este torneo. Ya te dejé un video, búscalo aquí en la lista de los requisitos y las categorías, las divisiones para que se apunten. La categoría más chica es 13-14 años, 15-16, 17-18 y de 19 a 40 años, categoría elite. Para que lo tengas presente y los entrenadores que viven aquí en las zonas aledañas traigan a sus muchachos a participar. Se pone muy buena la competencia. Entonces, es todo por hoy. En la Juegos de la Ciudad de México ya está la selección trabajando. Recuerda, hace poco terminamos con el torneo. En abril serán el campeonato regional. Se va a desarrollar o en Veracruz o en Tlaxcala. Si se hace aquí en Tlaxcala, espero poder asistir a alguna función y llevarte peleas. Hasta Veracruz no creo poder, pero un abrazo a todos por estar. Gracias por estar aquí. Seguimos trabajando, nos esforzamos por mejorar más cada día. Si puedo, mañana te subo un video de cómo llegar al deportivo para quienes quieran ir a inscribir a sus muchachos, donde hacemos las juntas ahí en el club de boxeo oficial. Vamos a entrenar con los chavos. Gracias por estar aquí. Recuerden que actividad física es igual a mejor vida. Nos vemos la próxima.